Muy bien, abrimos un nuevo bloque en la tarde del Eco y ya la tenemos aquí. Impecable. Ay, hoy. Amo cómo vino vestida. Viene de una fiesta. Está celebrando algo. Para mí está celebrando un nacimiento. ¿Vos sabés? Quiero ese look. Quiero ese look. Hola, Guillermina Balbuena de Casa Guillermina. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Andreita, Ceci, la querida audiencia de Radio y Televisión. Estoy con un vestido irregular. Me encantan, chicas. De lunes. Siempre me encantan las prendas de un solo hombro. Divino, y se rehusan. Bueno, y yo siempre me he visto arreglada, esa es la verdad, pero los días que tengo micro me inspiro un poco más o me pongo un poquito más de brillo. Qué divino. De hecho, fui a la nutricionista y tengo una amiga que se la recomendé y va a Vero Vieira y me dice Marita, Mara Mónaco, me dice, Guille, ¿a dónde vas? Digo, tengo mi micro, estoy así vestida porque tengo mi micro. Nos encanta. Me encanta, así que luquearme. ¿Sabías que el violeta es un color que transmuta la mala energía? Sí, y hay colores que uno sabe que le quedan bien. Yo no estudié colorimetría, no, tampoco diseño, pero ni asesora de imagen tampoco. Solo lo hago con mucha onda, con mucho amor porque me encanta. Pero sí siento que hay colores como este que me gusta usarlos. Como el color coral, también me encanta. Hay colores que uno los siente más lindos en su piel. Este es uno. Divino. Así que me alegro que les guste. Y obviamente esto de que dijo Andreita, que es color de nacimiento, nació el hijo de nuestra querida amiga de acá de la casa, Andrea Serfoglia, Milo Forconi. Ay, así que beso. Muchas bendiciones, muchas felicidades. Besos, porque armaron una hermosa familia, Mariano Forconi, Andrea Serfoglia, y con la llegada de Milo. Milo pesó, chicas, 4 kilos 100. ¡Vamos, Milo! Es un chanchito, ¿no? Ay, hermoso. Hermoso. Por suerte su mamá y él están súper bien, así que ya tendremos fotos, imágenes que aún no han trascendido. Ellos son tipo celebrity, no trascienden imágenes todavía. Claro. Así que, bueno, pero está todo muy bien, así que le dedico este micro a Andre, que la quiero tanto, y ella es quien tiene a cargo mis redes de Casa Guillermina. Así que si estos días ven tranquilas redes, sepan que es porque Andre está en esta nueva y maravillosa... el maravilloso rol que le dio la vida, que es ser mamá. Así que va a estar por ahí un poquitito más lenta las redes, pero lo bancamos por una gran, gran noticia que es esta. Así buenísimo. Que bueno, hoy les traje un mismo vestido en 3 colores distintos y que lo podemos usar según accesorios y calzado en distintas opciones. Es un vestidazo de Guille regalado que lo hizo además con un precio increíble, que lo hizo en color negro, marrón y en color verde. Y yo se los voy a proponer, como les dije, con distintas opciones. Obviamente la tela, igual le cuento a la gente de la radio, la tela no se llega a distinguir, pero es como una seda gastada además. La tela es preciosa. Así que Betito, ahí me veo y me escucho. Chicas, les quiero mostrar un modelo de Guille regalado que viene en 3 colores, en negro, en suela y después les muestro la versión verde. Es un básico, se ata el cuello, tiene una espalda acabada, un largo ideal. Lo podemos combinar para un evento de día, de noche, con un accesorio. Este es un cordón de Guille regalado, se los acerco, que me parece divino. Este yo le puse... Me encanta este accesorio de Juana María, que sirve tanto para colgarlo largo como para ponerlo de cinto, enroscarlo como pulsera. Y ahora se los voy a presentar en color verde, que lo podemos poner con un cordón. Miren lo que es este verde. Lo podemos poner con un cordón. Me encanta cortarlo así en color crudo. Con una cartera de Clara Barceló. Ahí estábamos, yo les estaba mostrando, se me corta, chicas, perdón, pero quiero mostrar tanto que el reel se queda como... ¡Oh! No tiene cierre. Pero bueno, yo acá les arranco mostrando, le cuento a la gente de la radio, el vestido negro que les decía de Guille regalado. Tiene un escote que vos te lo regulás a la altura que quieras del cuello porque se ata atrás con tiras, una espalda descubierta, que a quienes no les guste usar una espalda descubierta, siempre lo resolvemos con el top Ravelo, como claro. Les digo, de Sol Pisani, que lo tengo en todos los colores y queda divino porque es un top. Entonces, si se ve la espalda con ese top, es bellísimo. En este caso, yo se los puse con un accesorio de gamuza, también de Guille regalado, que tiene dije plateado y que con zapas, como se los propongo a este vestidazo, lo hace más urbano. Una zapa negra que tiene unas pequeñas tachitas en cuero y gamuza para quienes quieren estar cómodas porque el largo de este vestido es irregular. Es casi al tobillo. Entonces se luce el calzado que tengamos y eso también, si queremos obviamente tener más altura y estilizarlo, como lo haría yo,
ya iría con otro calzado. Pero este look urbano, canchero, cómodo, son esos vestidos para usar todo el día, día y noche. Ahora les propongo el color también en marrón. El marrón ya lo transformé más de fiesta. Es un color ladrillo, brick, camel precioso, que también es de esa seda que le digo gastada, tiene peso, por eso lo podemos usar para un evento de noche, con un collar, que este collar que les muestro, se lo cuento a la gente de la radio, es de Reina Juana, es el collar que más vendo. Para mí va, ¿por qué? Porque es largo y eso permite que lo podamos usar con cinto, como brazalete, como pulsero, como collar, como se los propongo acá, que levanto un montón, porque tiene un trenzado en distintos materiales, con cadenas, con cuero, con canutillos. Entonces hace que brille, que nos levante el look. Y obviamente están las fotos acá, les cuento a la gente de la radio, toda esta producción que hizo Guille de Regalado para mostrar estos vestidazos, las hizo en la playa porque están inspirados en el calorcito y la playa. Por eso todos los vestidos exhibidos con las distintas modelos de Guille Regalado en la playa y se llama Vestido Duna. Ah, así que divino, yo se los propongo al marrón para levantarlo y para una fiesta con la botineta de Bendito Pie, que me encanta, porque la podemos usar para quienes no nos gusta mostrar los dedos, porque son 100% de cuero, es botineta, pero estiliza, porque tiene taco más fino. Y la verdad es un color peltre que va con todo, te lo pones con dorado, con plateado y con todos los tonos. Hermoso. Que queda hermosa esta botineta. Y la última opción es un mix entre urbano, más arreglado, pero más urbano, el color verde, que es un verde seco. El vestido es ese verde que uno dice, qué lindo me queda, porque a todas nos queda un verde seco lindo a la cara. Y yo se lo proponía con un lazo de soga, que ese se los regalo, porque la verdad que tengo un montón de lazos de soga que me dio Guille Regalado para que lo puedan usar con un pantalón, bueno, con un vestido. Así que si quieren el vestido con el lazo de soga, se lo piden a Nati porque viene, yo se los doy gratis con el vestido, porque me gusta cortar los vestidos con un lazo en color crudo, artesanal, hecho a mano, que lo canchereamos. Le ponemos una cartera esa de Gachi Pachi que tengo de Clara Barceló en color crudo, que está inspirada, obvio, en esta gran película Un novio para mi mujer, de Adrián Suar y de Valeria Bertuccelli. Por eso se llama Gachi Pachi, porque en una parte de la escena que quedó como algo icónico, nombra todos los signos. Ella es de Sagitario y dice como Gachi Pachi, tu novio, tu exnovio y estos dos pelotudos, dice. Así que es gracioso contado por ella, porque no se banca que todos los de los signos... De que la gente pregunte por qué signos. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Entonces ella hace un sketch muy cómico dentro de esa película y en eso se inspiró el nombre de esta cartera. Sí, así que Gachi Pachi, pero es divina, porque tiene, es una cartera que la podemos usar también como bandolera, porque el largo de la correa da, que es de cuero, es crudo, con lo cual también va con un montón de opciones de día o de noche y tiene todos los signos puestos en tachitas alrededor de la solapa, que me parece divino y súper original, es un diseño único. Y en los pies yo les proponía una botineta de bisón, de Bendito Pie, caña baja, que es ideal también para usar todo el verano y para llevárselas también si quieren, si se van a la playa, porque no para entrar, a mí me parece incómodo realmente meter la botineta en una arena, pero sí es cómodo para usar con un short, con una falda, con un vestido, y es color bisón, nos va con todo y no tenemos que andar pensando en mucho otro calzado más que alguna chancla o algo para andar en la pile y en la playa. Tengo las chanclas de Clara Barceló, vengan a verlas, pues están a muy buen precio y las tengo para mujer en 4 estampados, en ojotas, también en 3 estampados distintos y para el hombre. No saben qué regalarle y Clara Barceló hizo la, se llama Bardo, y es la típica chancla que usan los hombres cuando si las usan solas o con medias o que hacen deporte y se sacan los botines tan cómodos y se ponen las chanclas. Son re básicas, están en color negro y en color verde. Excelente. Así que toda esa info que les di es para que pasen por Casa Guillermina. Estamos en Mitre 659, de 9 a 13, 16 a 20, para ayudarlas, asesorarlas y darles toda la mejor atención del mundo para que se vayan felices, por lo menos de cómo las atendimos. Si encuentran algo, genial, y si no, nosotras felices de atenderlas. Muy Así bien. Que, bueno, gracias, chicas, gracias por este espacio y nos vemos, si Dios quiere, pronto, el día viernes, que no sé cómo son los feriados, chicas. El lunes. Ah, es el lunes. Vamos a votar y el lunes. El lunes es feriado, entonces el viernes nos vemos. ¿Cómo no? Muchas gracias, y feliz día para todos. Gracias. Vamos al cierre, allí están todos los datos. Casa Guillermina. Love.
Natalia Antolini, Sol Pisani, Bendito Pie, Las Pepas, Las Oreiro, Mija, Guillermina Regalado, Maggio Rosetto, Casa Guillermina, Mitre 659.